Este río es quizá el más desconocido de los grandes ríos del Parque del Segura, Cazorla y Las Villas. El Aguamura es un pequeño afluente del Guadalquivir que surca uno de los valles más bellos del parque, formando numerosas pozas de agua cristalinas y puras. Se disfruta de él caminando por una agradable pista forestal entre pinares, a cuya sombra se desarrolla una tupida vegetación mediterránea. Esta ruta es quizá una de las más bonitas de la Sierra de Cazorla, que transcurre por el río Aguamura. Durante la ruta podrá ver algunos paisajes impresionantes, además de observar una rica y variada flora y fauna. Tienes que seguir el camino que va pegado al río hasta llegar al final del recorrido. A poco de empezar la ruta, nos encontramos con unas pozas de aguas cristalinas. A unos 3 kilómetros más o menos, atravesamos por primera vez el río a través de un puente. En el entorno aparecen especies vegetales, entre las que destacan quejigos, plantas trepadoras, hiedras, madreselvas y una flora variada y abundante de especies rupícolas, algunas únicas en este parque. Hacia donde mires, te quedas extasiado por lo impresionante de estos paisajes. Las comunidades vegetales que pueden observarse en el entorno son pinares, sabinares, enebrales y en la zona más alta, pionales. Observaremos grandes rapaces planeando sobre nuestras cabezas. En Cazorla, cualquier esfuerzo se minimiza con la recompensa de haber pateado por estos parajes de casi insuperable belleza y único. Las características climáticas, con temperaturas muy suaves tanto por la baja altitud como por la protección del valle, atraen gran cantidad de visitantes durante todo el año. La vegetación es uno de los grandes valores biológicos del parque, cubierto por extensos bosques constituidos principalmente por pinares. La abundancia de arroyos y ríos hacen que el sonido de sus limpias y frescas aguas, que el disfrute sea totalmente completo e inimaginable en cuanto a relaje que nos produce. La abundancia de precipitaciones ha hecho de esta sierra el mayor reservorio de agua de Andalucía. Esta abundancia y presencia continua de agua es la característica más destacada de estos macizos calizos, ya que ha moldeado su relieve y es la base de su alta biodiversidad.
la abundancia de agua, unida a la naturaleza caliza de buena parte de sus rocas, ha producido un espectacular relieve kárstico. Estos relieves conforman la divisoria de aguas hacia el Mediterráneo del Segura y hacia el Atlántico del Guadalquivir. La fragilidad de esta zona de altos valores ecológicos aconsejan que sus principales usos sean la investigación, el senderismo, la educación ambiental y la conservación. Aquí donde el tiempo se hace descanso, paz y silencio. Aquí donde la madre naturaleza muestra su secreto más oculto, esplendorosa y cautivadora. En un mundo de vegetaciones exuberantes, lleno del mullir de la vida animal. Allí, aquí, está el paraíso, el parque natural de la Sierra de Cazorla, diamante en bruto de inefable belleza, escondida joya de incalculable valor ecológico, que se nos muestra a cada paso en todo su esplendor. Nos quedamos con las ganas de seguir hasta el nacimiento del río y subir a la Banderilla. Queda pendiente para un próximo viaje. Todo esto y mucho más que deseamos sea tan gratificante como lo que ya hemos realizado. Con todo el cariño del mundo, con todas las buenas intenciones de llevaros a través de nuestro documental esta auténtica maravilla andaluza. Aquí finalizamos la ruta del río Aguas Mulas. Espero que os guste. Este recorrido es estupendo y muy bonito.